Todo, dijo todo, ¿ah? Toda, toda, oh. Échasela, échasela. Uf. Mm, qué rico. Ándale. ¿Y la última gota? Para que honestamente, ¿ok? Si le falta sal, si le falta aceite o si le falta sí. Si hay que hacerlo otra vez o no es comible, usted me dijo. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿No falta sal o pimienta? ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones! ¡Increíble! ¡Wow! Suscribir, dejar comentario y dar. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy yo voy a ser la protagonista de este canal y mi invitado va a ser Mino. Te vamos a estar preparando una rica discada norteña, así que acompáñenme a ver qué nos va a salir este video. ¡Aplausos a Mino! ¡Wow! ¡Qué optimismo! ¿Qué pasó, Mino? ¿Vienes cansado? No. ¿No tienes hambre o qué? Estoy muy listo. De hecho, sí estoy cansado. ¿Qué has estado haciendo que estás tan cansado? Es que... ¿Qué? ¿Eh? Pues, ¿qué estuvimos haciendo? Estuvimos, yo no sé de qué hablo. De hecho, la preparación, amigo, sí cansa. Pero sí es profesional ya, ¿verdad, cámara? ¿Cómo ves? ¿Cómo empieza el video? O sea, yo pensé que era tu canal. Pues, ¿qué pasó, amigos? No sé, hoy invitado especial vino de Corea. ¿No quieres abrir un canal? Sí, después abrimos un canal aquí. Abrimos un canal, ¿ok? Sí. No sé, amigos, estoy muy cansado el día de hoy, pero creo que es por hambre. Sí. Creo que por hambre, pero ahorita cocinando se nos va a quitar la hambre. Espero que no estés más, ya ya sube lo normal. Vale, ya sube siempre, ya sube. ¿Igual la qué? Palmera. Palmera. Entonces, una vez más aquí estamos con... De hecho, es tu canal. ¿Qué vamos a hacer? Sí. A ver, soy invitado especial. No, pero tú me trajiste los ingredientes, ajá, así que... Pues vamos a hacer una discada. Una discada. Tenemos carne de res, puerco, salchichas, porque le encanta la salchicha a Mino. A Mino le encanta, entonces vamos a meter salchicha. Oye, amigos, de hecho, quiero aclarar unas cosas. De hecho, como siempre me dice Lisa de que me encanta el chile, me gusta el largo, me gusta... Entonces, me están llegando un chingo de DMs de las personas que, pues, ¿cómo diré? La gente que les gusta hombres. Hasta me están llegando más de lo normal. Y también veo un chingo de comentarios de que Mino es gay y tiene como 15 likes en ese comentario. Lo que se ve no se pregunta. Entonces, amigos, una vez más quiero aclarar que a mí me gustan las mujeres, ¿ok? Entonces, discúlpame aquellos amigos que buscan un gusto no tan apropiado conmigo. Un gusto distinto. Busquen otros chiles, ¿ok? Busquen otros chiles porque yo no estoy disponible, ¿ok? Nada más quería... Por tu culpa. Ay, ¿yo por qué? Por tu culpa, que andas diciendo me gusta salchicha, pues, chile. Pues sí te gusta o no te gusta. Sí me gusta, ya está, pero... ¿Ve? Ahí está. Por eso yo digo que te encanta. ¿A ti? A mí sí me gusta el chile. Y... ¿Y qué más? Que pique y... Que pique rico. El chile. El chile. Sí, para los tacos. Ahí todo. Para la carne. Exactamente. Sí. Entonces, amigos, como dice Elisa, la hermosa, vamos a estar cocinando discada. De hecho, discada es un platillo muy tradicional de aquí el norte. Uh-huh. De hecho, yo jamás viajando por el sur del país, nunca había conocido que, o sea, comen discada o preparan discada. Ajá. Bueno, es que es una mezcla de todas las carnes, salchicha, tocino, carne de res, carne de puerco. Vamos a preparar un guacamole. Guacamole también. Guacamole, es que me encanta guacamole. Nunca puede faltar en un platillo. Claro. En las carnes, en los mariscos, todo, ¿no? En todo lleva guacamole. Entonces, sí. De hecho, es mi segunda vez que voy a comer discada. Esperemos que sea comible, cámara. Entonces, porque la primera vez me encantó. Entonces, ya nos pasamos a nuestro lugar. Quédense hasta el final del video porque vamos a comer rico. Igual, amigos, preparen sus platillos. Preparen algo, pidan algo de domicilio. Algo parecido. Exactamente. Y unas chelas, unas cocas, lo que ustedes quieran para acompañarnos con nosotros. ¿Sale? Entonces, quédense hasta el final del video. ¿Qué dije? Quédense hasta el final del video. Vamos.
Bueno, amigos, entonces ya aquí estamos, ya con mucha energía, porque ya estoy tomando Coca. Coca cero, patrocíname Coca, ¿cuándo? Es que pues la edad ya afecta, Minu, no manches. Unas vitaminas o algo ocupas, ¿no? Okay. Aquí ya tenemos algunos ingredientes pues ya cortados. Tenemos aquí un poco de salchicha picada. Ya preparamos antes de la preparación, porque la semana pasada nos tardamos como 6 horas para hacer una pinche carne asada. Entonces, hoy antes de grabar preparamos un poco, sí. ¿No? Entonces, ya, ándale, tenemos... miren nada más. Sigue. Miren, aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Tomate, cebolla y chile. Y chile, miren este tamaño del chile, parece un pepino. Te encanta. Ah, huélelo. ¿Te gusta? Me encanta, ¿quieres? Sí. Ahorita. A ver si me cabe. Oye. ¿Qué? Miren, los tres colores, ¿va? Tres colores. De hecho, discúlpame, amigo, si hablo un poco hoy tranquilo, porque pues, de hecho, hoy traigo una ropa para que me vea un poco más profesional, de chef, ¿cómo ves? Pues sí, ¿me veo bien? No, di la verdad, te vas a ir de fiesta al rato. ¿Vas a ir a zapatear al rato o qué, Minu? Para que me vea un poco más profesional, el chef. Okay. Bueno, entonces aquí tenemos unas verduras y aquí tenemos la salchicha. Normalmente, ¿qué es lo que lleva en una discada? Pues la verdad, yo nunca he preparado una discada tampoco, así que vamos a ver qué sale. Porque lo que yo había visto de otros videos así, lleva salchicha, cebolla, chile, muchas cosas, tocino, chorizo, carne de puerco, carne de res. Hasta una cerveza. Es una, ándale, literal, aquí tenemos cervezas para que no me chinguen. La vez pasada estaba grabando con Tecate Light y me estaba diciendo, Minu, no seas tú, no seas así. Los hombres no tomamos Tecate Light, tomamos Tecate original. ¿Ok? Entonces, pues aquí tenemos original. Pero pues no vamos a tomar, vamos a poner en la discada, pues según... Bueno, si se pierde una, pues de una disculpa. Anda. Según la discada lleva, ¿no? Sí, pero le vamos a poner una nada más. Ándale. Vamos a preparar rápido. Okay. Yo creo que lo primero que vamos a hacer es ponerle aceite a la olla. Al disco. Sí, al disco. Ándale. Aviéntale el aceite. ¿Hasta dónde? Pues tú ponle, okay. Más o menos. Vamos a poner... Ándale. Vamos. Cuidado porque ya estaba caliente. Ya está bien caliente, ¿ok? Paso número uno, metemos aceite de Nutrioli. De hecho, pueden meter otros aceites, ¿ok? Yo compré lo más barato porque aún no me pagan, ¿ok? Bueno, y lo segundo que vamos a hacer, creo yo, es ir echando las carnes. Las carnes, ¿ok? ¿Cuál carne? Puerco primero, ¿no? Ándale, sí. Vamos a coordinarnos porque yo nunca había preparado esto, ¿eh? Ajá, ¿cuál es? ¿Cuál es la de res? Puerco. Ándale, esta es la de res. Puerco. Vamos a meter... Más con cuidado. Trocitos de carne de puerco. Y mientras, yo voy a cortar un poco más de salchicha. Aquí somos un equipo, ¿verdad? Aquí vamos a... Mientras yo hago una cosa, Elisa me va a ayudar a contar. A ver, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Primero chorizo. Chorizo. Bueno, echamos junto. Chorizo junto. Con el puerco. ¿Esto todo? Sí, échalo todo. Sí, pero sin macharola, por favor. Sin macharola. Y plástico, ¿ok? Sí. Tampoco soy un pendejo, amigos, ¿ok? Tú metes chorizo. Ándale. Ah, agarras bien el chorizo. Claro, pero ¿sí va a caber el chorizo? Resbala. Sí, sí, te resbala. Ah, mira cómo agarra. Ándale, vamos a echarlo. Ok, vamos a echar. Con cuidado porque está bien caliente. Ándale, ya se me cayó el chorizo. ¡Chinga, se te cayó el chorizo! ¡Sálvalo, chorizo! Ya todo. Se lo comió la gallina. ¡Ándale! Mira cómo se escucha el chorizo. Ándale, se resbala. ¡Ah! ¡Oh! ¡Está lastimando el chorizo! ¡Sálvalo el chorizo! ¡Sálvalo! ¡Sácalo! ¡Eso! Ándale, hasta la última pulpa. Ándale, así hermosa. Échale. ¿Cómo se ven? Sus amigos, chequen nada más. ¿Cómo se ve? ¿Carne ya? También, okay. Échalo ya, vámonos, todo. Vámonos. Zoom. Ándale, qué rico. ¡Eso! Amigos, de hecho, aquí la cámara ya es profesional para hacer alumbre, ¿sí o no? ¡Ah! ¡Súbame! A ver, ¿qué pasó? ¡Súbame! Eso, otra vez, adrede. ¡Ah! No, ya con una tiene. ¿Qué tal el sonido? ¿Escucha la cámara el sonido ahí? Yo aquí te estoy cortando la salchicha. ¿Qué? Con cuidado, por favor. Con cuidado. Para que ahorita la avientes también. Ay, bueno, cheque nada más. Mira nada más. El sonido, el fuego está muy bien, ¿eh? Chequen nada más. Alumbre. Ya se quemó este.
Hay que ponerle... Ay, ¿qué es eso? ¡Hay que decir! Esto es carne de res, amigo. Carne de res, ok, carne de res. Pero, ándale, ¿qué es mamá? Carne de res. Hay que ponerle también un poquito de sal y pimienta. Sal y pimienta, aquí, gracias, aquí. Déjenme en los comentarios ustedes, por ejemplo... ¿Cada cuándo comen discada o si han probado o si nunca han probado? Porque la vez... De hecho, esta es mi, creo que, tercera o segunda o tercera vez. No me acuerdo. Pero mira, miren nada más, amigos. En este disco ya se está como que agarrando la forma. Miren nada más, amigos. Qué rico. ¡Cámara! Sí. ¿Tienes hambre o no, grita? ¡Mucho! ¿Tienes mucha hambre o poco? Eso, ¿y tú? Está bien. ¿Mucha o no poco? Sí. ¿Sí? Konnichiwa, arigato, sensei. ¿Ahora qué sigue? Bueno, sigue poner la salchicha. Ándale. Y todo el, ¿cómo se llama? Tocino. Tocino, ándale, miren nada más, amigos, salchicha, tocino. Hay que agregar sal, Mino. Sal, ande. Sal. Sal, ¿cuánto? Es que yo no sé, eso, ayúdame. Wow, chequen nada más, amigos. Miren esta hermosura. Y hay que ponerle tomate también y cebolla. Le vamos a aventar unos chilitos porque le gustan al Mino. ¡Wow! ¡Miren nada más! ¡Uy! ¡Qué rico! ¿Quién tiene hambre? ¡Todos! ¿Quién tiene hambre? ¡Todos! ¡No escucho! ¿Quién tiene hambre? ¡Todos! ¡Abre la boca! ¡Todos! Hay que poner pimienta, Mino. Pimienta, hazme okay. El honor de poner pimienta. Okay. ¿Cuánto? Tú me dices. Amiga, pimienta, ¿ok? Azul, qué profesional. Te vas a quemar, loco. Wow, amiga, miren nada más cómo está quedando. ¿Quién tiene hambre una vez más? Yo. ¿Mucha hambre o poca? Mucha. ¡Viva Chile! ¡Viva el Chile! Nico quiere jugar. Nico, miren, amigos, es que Nico, se llama Nico, y quiere jugar con la pelota. Chequen nada más. Es bien rápido, chequen nada más. Nico, ¿listo? Ahí va. Bien rápido, Nico. Mientras, aquí, wow. A ver, una vez más, ¿cuántos ingredientes llevan aquí? ¿Ya cuántos metemos? A ver, carne, vamos a contar. Puerco, res, chorizo, tocino, salchicha. Cebolla. Cebolla, chile del que pica, chile del que no pica. Mi chile, tu chile, su chile. Y la cerveza, no sé en pues qué ya, momento. Ahorita, ya, ahorita. Yo es para, que... es así. Ah, sí, para. Sí, sí, tú échalo sin miedo. ¿Cuál quieres, la roja o la...? No, la... original. Bueno, metemos creo que todo, ¿no? Sí, es toda la cerveza. ¿Toda? Toda. Ahí va. ¡Abuelo! Una pregunta. ¿Discada lleva cerveza? ¿Cuánto? ¿Esto todo este? Échasela toda. Ahí va. ¡Salud! ¡Tecate! Hay cosas que hay que tener en esta vida. Ah, ¿cómo? Amor, dinero y salud. Salud. Amor por la cerveza, dinero para comprarla y salud para brindar. Eso es. Los que culos nacen culos, sin culos. A los culos no les hacen corridos y el que tenga miedo a morir que no nazca. ¡Eso, huevo! ¡Viva Rancho! ¡Raju! Todo, dijo todo, ¿ah? ¿Eh? Toda, échasela, échasela. ¡Uf! ¡Qué rico! Ándale. ¿Y la última gota? Miren, estas son gallinas de Elisa, por ejemplo. ¿Puedo agarrar? Sí, agárrala. Ahí, péscala. Ahí, péscala. Miren, amigo, ya puedo agarrar una gallina. Antes me daba miedo, pero... Agárrala bien, más atrás, ahí. Miren, amigos, la gallina. De hecho, aunque se ve asustada, no está asustada, ¿ok? Le gusta mis cariños, mis acaricias. ¿Ves los ojos? ¿Por qué cierran? Se duerme. ¿Está dormida? Sí. Aquí está dormida. Cántale una canción de cuna. ¿Cuna? A la rurunina. Anda. En coreano. Minu el encantador de gallinas. Ah,
Bueno, déjenme en los comentarios para el próximo video. Digo, para acompañar, ¿ok? ¡Adiós! Minu ya la quiere echar al caldo. Ya lo voy a dejar. Gracias. Oye, Minu, se te olvidó el... ¿Qué pasó, boy? Es que es parte del show. Me gusta una vez más este contenido de Cocinando en Rancho porque no se trata de así como que tenemos un guión, ¿verdad? Directores aquí. Si no, literal, estamos aquí, la casa de Elisa, su rancho, y como que pues estamos improvisando todo. Y si no sale bien, pues ¿qué tiene? Que chinguen a su madre. Y si sale bien, qué bueno, vamos a disfrutar la comida. Es el ambiente. Y chequen nada más, hasta vemos así el cielo. Por ejemplo, hoy nos tocó un clima muy agradable. Chequen nada más, el cielo hasta allá. Las montañas, los montes, eso es el chiste. Wow, es que huélelo. Huele bien, ¿no? Ya te puedes casar. Discúlpame mi vocabulario, pero no mamen. Buenísimo. Hecho bien, Elisa, sal y pimienta. O sea. No me pasé ni no, me faltó. Nada. Así mero. Honestamente. Ahí está una salchicha. También te puse. Está bien caliente, me voy a quemar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Honestamente, ¿qué tal? Ya me puedo casar. ¿Sí o ah? Fácil. A ver, salchicha. Échalo. ¿Qué tal? Está en su mero punto ya. Sí, ¿verdad? Y mientras, vamos a ver qué es lo que está haciendo Elisa aquí. Está haciendo guacamole, ¿va? Sí, aquí voy a poner tanto chile, lo voy a aplanar. No sé si este chile, creo que lo debía haber cortado más. Wow, este molcajete, gracias a Paola, una vez más. No se lo hemos regresado. Paola. Una disculpa a mi amiga Paola, que no le he regresado su molcajete. Muchas gracias, lo regresamos en 2028. ¿Okay? El sonido. Escuchen, amigos. Oh, ¡qué sonido! Más, dale más. Cheque nada más. Este aguacate tiene un color como estos. Ay, como un metáfora, como un color de nuestra juventud. Cuando la primera vez empecé a ver no por con mis amigos, como que estaba tan, como que me daba miedo, ¿sabes, cámara? ¿Tiene que ir a buscarte? ¿Eh? O sea, tan pura. A lo mejor, pues ustedes van a preguntar, ¿qué tiene que ver chingado aguacate Mino con nopor? Pero es como que soy un artista, okay, y soy un poeta. Quería decir que tan pura. Okay. Tan puro el color de aguacate como yo estaba con mis amigos por primera vez de puro nopor. Me daba miedo, como que sentí culpable. Aunque pues no estaba haciendo nada mal y como que cerré mis ojos para no ver, pero abrí otra vez y volví a buscar yo. Después pregunté por la página. Entonces, y pinches virus entraron a mi computadora. Pues ya todos tienen esa experiencia, claro, ¿no? Camaro, ¿tú también? Claro. ¿Cuándo por primera vez viste nopor? Yo sigo viendo. Ah, bueno, yo no. Okay. ¿Cuánta honestidad, oigan? Está bien. Entonces, ya, perdón, vamos a dejar de hablar de nopor. Ok, está muy rara la plática. Okay. Seguimos con aguacate. Una vez más, aguacate, ¿ok? Dance time, ¿eh? Puba, 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 puba. Les presento al rey. Ya llegó el rey de el aquí, jefe. Rancho Escondido, el mero mero. ¿Cómo estamos, abuelo? Bien. ¿Cómo ha pasado? Bien, gracias a Dios. Lo extrañé, pues cada día más joven. Qué bueno. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan joven? Pues no, voy para atrás. Y de hecho, amigos, me cae súper bien, abuelo. Siempre nos trata con amor y siempre como que sí, usa todo lo que tenemos aquí. Es para usted. Ay, muchas gracias. Una vez más, le quería agradecer siempre. Y abuelo, de hecho, me di cuenta que, amigos, nunca había visto bien sus ojos del abuelo, pero los ojos del abuelo y los ojos de Elisa como que son similares, pero diferentes. Pues de ahí lo saqué. Usted tiene como azul, ¿verdad? Más como azul. De lagaña. ¿Cómo? Y por ejemplo, Elisa tiene verdes, ¿sí o no? Sí, yo tengo los ojos. Elisa tiene, a ver, podemos ver ojo también. A ver, abuelo, usted tiene ojos como más
azules y Elisa tiene más como verde, pero se parece mucho, ¿sí o no? Cámara, sí se parece mucho, ¿no? Parece demasiado. Y bueno, abuelo, le voy a dar para que pruebe tantito. Sin tortilla para empezar, ¿está bien? Según yo ya se coció aquí. Si le falta, no diga nada. Que no diga nada. Si le falta, no digo nada. Sí, sí, yo ya probé, abuelo, ¿ok? Sí, no. Ok, vamos a darle un platillo así. ¿Qué le gusta más, abuelo? ¿Qué le gusta más? ¿Todo? Todo, no, pues es igual. ¿Así para empezar? Sí. Sí, sí, sí. Para probarlo. Hay mucho. Hay mucho, claro, hay para todo. Abuelo, aquí está. Vamos a escuchar. Yo lo agarro así, 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 así. Para que, honestamente, ¿ok? Si le falta sal, si le falta aceite o si le falta Si hay que hacerlo otra vez o no es comible, usted me dijo. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿No falta sal o pimienta? A lo mejor tantita sal. No. Tantita sal. Un poquito más sal. Ahí está la sal, ándale. ¿Sí? Ándale, chef. Y poquita. Poquita, poquita, perfecto. Entonces aquí, wow, es que abuelo es un super chef. De hecho, todas las hermanas de Elisa siempre me dicen que abuelo sabe cocinar. Poquito nada más, usted me diga, usted. Es que mi abuelito sabe preparar barbacoa, longaniza. Sí, come. Abuelo prepara barbacoa, longaniza, todo eso que... Sí, mi abuelito sabe. Ah, ¿y le gusta cocinar, abuelo? El hambre. ¿Cómo? El hambre. El hambre es la idea de cocinar. El hecho de que está agarrando es porque sí sabe más o menos bien, ¿verdad? Claro. Oye, vamos aquí. Va. Dale, dale. ¡Ah! Está muy bueno. Mira nada más. Mire nada más. Unas tortillonas, qué rico. Tortillonas. Así directamente. Sí, así que tiene. Wow. Ok. Miren, amigos, ahora es tortilla de harina. De hecho, esta tortilla de harina se ve un poco diferente. Creo que es como pan integral, ¿no? Es como pan integral, pero tortilla de harina integral. No sé si ese tiene sentido, pero. A ver, vamos a ponerle tantito queso. Mira, uy, uy, uy. Eso. Dale la vuelta. Así. Qué rico, ¿el queso de qué sabe? Vamos a probar. Le voy a poner poquito, porque hay poquito queso y es para alcanzar todos. ¿Sabe a queso? Es que sabes que este era para la discada, oigan, se me olvidó, pero bueno, ya se lo echamos a la quesadilla. Unas quesadillas con la música del tío de Elisa, que nunca para de cara. Un saludo al tío Pepe que nos acompaña. De hecho, tío Pepe, mucho respeto porque canta como por 8 horas y sigue cantando, ¿ok? Sabor mexicano empieza desde una tortilla. Claro. ¿Sí o no? Desde ahí nace amor, nace pasión, desde ahí nace familia, desde ahí nace amigos, todo. Claro. En una tortilla, ¿ok? Que te voy a preparar ya la quesadilla con la discada. ¿Me vas a preparar? Ábrelo. Ahí está, ahí está. Uf. Le voy a poner la discada. La discada. Y vamos a poner tantito guacamole. Tantito guacamole, aquí está. Guacamole, quieta, así cerca, más cerca, sí. Ándale, así. Así como sale. ¿Qué tal? Este es amor. Una vez más aquí. Vamos a comer. Cámara, ¿estás viendo? Quiero presumir esta hermosa comida que me hizo Elisa. Se te va a atorar el taco, ¿qué tal? Riquísimo. Wow, nada más. Muy rico. Una, dos, tres. Amigos, no saben lo bueno que quedó. Este es el mejor platillo que hemos preparado, la verdad. Es que con queso, mira nada más cómo está. Mire, se ve. Por favor, agarra esta, ¿cómo se llama? A ver, cámara, ¿por qué se te está cayendo baba? Límpiatelo, por favor. Tú también. Viva México. Viva México, cabrones. Increíble. Wow. Chequen nada más visualmente cómo se ve. Es una tostada. Se lleva quesito fundido, la discada y tantito guacamole con pico de gallo. Hombre, está
Otra mordida, ¿no? A ver. Yo te lo digo. A ver. Ándale, mételo todo. Tiene un sabor similar que la quesadilla, pero pues obviamente es una tostada de la quesadilla. Los dos están ricos, pero yo prefiero quesadilla. De hecho, amigos, tengo una noticia muy importante. De hecho, voy a estar yendo al gimnasio desde la próxima semana. Sí, voy a ir con Elisa. Vamos a estar juntos haciendo ejercicios, ¿no? Para estar más saludable y más mamado. Entonces, a ver tu conejo, mi no. A la torre. Yo pensé, se ve medio dormido, ¿verdad? Pero ahí se ve. Entonces, hoy estoy feliz. Entonces, me voy a invitar a esa cámara porque siempre como que la chingo. Siempre la regaño, la grito. Entonces, ven, Pau. De hecho, les presento a la cámara número 2, que siempre anda cagando, pero no hay pedo, ¿ok? Es buena onda. Ven, Pau. A ver, Pau. A ver, mirando aquí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿soy buen jefe o no? No, la verdad es que malísimo, la verdad. ¿Pero por qué? Porque a veces me haces llorar. No se crean. No, es muy buen jefe. ¿Sí? Oye, ¿y es cierto que cada vez que nos grabas se te hace agua en la boca o no? Claro. ¿Sí? Todo huele delicioso y todo sabe delicioso después. Sí, pero quiero grabar un día, amigos, como detrás de cámaras, cómo se ponen sus caras. Las cámaras aquí, porque nosotros pues grabamos y así. Con toda la baba cayéndome. Exactamente. Entonces, mira, ¿por qué no le invitamos? Pau, ¿qué quieres? Yo, déjame hacer el honor de yo una preparar quesadilla. Una quesadilla. Estilo Elisa. Ahí te va. Ahí va, wow. Checa, Paulina. ¿Te gusta discada? Tú eres norteña. Sí, claro. ¿Sí? Y pues. Oye, mira, ¿y tú eres norteño? Yo, pues más o menos. Sí, porque tienen los ojos así como que medio cerrados. Amigos, busco otra cámara. Pues ya está despedida. Ya la voy a correr desde hoy. Ándale, mátate tú, Pau. A ver. Ponle el guacamole que tú quieras. Con confianza. Ah, sí. Con confianza. Ah, de acá. Oye, Pau, ¿y tú, por ejemplo, cada cuándo comes discada? ¿O es muy raro? No, es bien raro. ¿Es bien raro? Cada que hay fiestas, en quintas o así. Ok. Por eso es muy seguido, ¿no? Bueno. Y siempre anda peda, igual que yo. Ah, ya no alcanza la discada. Ya para cuando quiere comer discada ya no hay. Exactamente. A ver, vamos a ver. Mira, ya es profesional, amigos, Pau. Pero, otro lado, ¿a qué se ve así? Niños, tienen 10 años. A ver. Qué pinche buen jefe yo, ¿sí o no, amigos? La verdad, sí, hasta yo quisiera tener un jefe como tú, mijo. Sí, ¿verdad? Tú no eres jefe, tú eres mi jefa. Ah, okay. Mejor el puesto todavía. A ver, ¿qué tal, Pau? Sí. Ya rico. Me puedo casar, Pau. Ya, desde ver, ahorita. Otra mordida. Ándale. Es que literal es una norteña esta. Y... Bueno, cámara, ya comiste. ¿Quieres más? Llévatelo. Grábalo como. Bueno, amigos, entonces el día de hoy aquí, una vez más, aquí en el Rancho Escondido, ¿qué es lo que cocinamos, maestra, chef? Una rica discada estilo norteño. Rica discada. Con un buen guacamole con pico de gallo. Wow, amigos, en serio, discada. De hecho, no sé por qué discada no es un platillo tan común que podemos probar cada cuando. Pues como que tuvo su fama, no sé, ¿no? Aquí, porque ya tenía rato que no la comía yo tampoco, la verdad. Sí, ¿verdad? Sí, hubo una rachita hace un par de años que aquí la hacíamos mucho, pero después ya no. Se les olvidó. Wow, pero después de, creo que yo, meses o años, hasta años, por fin pude comer una rica discada aquí gracias a Elisa. Una vez más, un aplauso para Chef. Para Chef Elisa. ¡Bravo! Y lo bueno es que sí nos quedó bien una vez más. Nada para los perros. Nada, me sorprende. Ya tenemos a todas aquí esperando que se cierre el video para venirse a comer. A ver, estoy escuchando sonidos como... ¿Te están imitando? ¿Quién? Es lo que enseñan. Y estos cabrones son chiquitos, no los puedo grabar porque me desmonté. ¿Son cuántos años tienen? ¿13? ¿10? Y tienen 10 años y aunque México es un país maduro, tiene 10 años y están diciendo... Es lo que enseña, Minu, es lo que enseña en sus videos. Ya. Ok, ya.
Bueno, el resto de Discala vamos a compartir con el resto de la familia. Está cagando de risa la cámara, ¿ok? Y también con la producción. Así es. Y bueno, amigos, entonces, una vez más, espero que les haya gustado este video y espero que hayan disfrutado junto con nosotros. Así es. Inténtenlo en sus casas, vuélvanlo a preparar. Entonces, Elisa, ¿te divertiste hoy? Sí, claro. Y para la próxima semana, ¿qué vamos a cocinar? ¿De qué te parece un aguachile? ¿Aguachile o marisco? Ándale, algo con marisco. Algo con marisco, porque siempre haces carne, entonces ya falta marisco. Bueno, entonces, amigos, muchas gracias por ver este video también. No se olviden suscribir también. Suscriban a Elisa, sigan su Instagram. ¿Cómo sí, estás? Elisa Guerrero. Uh-huh. Aquí abajo en la descripción les dejo ingredientes, no. O sea, redes sociales de Elisa para que vayan a seguirla, ¿ok? Bueno, muchas gracias, amigos. Y sí, una vez más, hagan igual que nosotros, intenten. Y nos etiquetan en las redes sociales. A ver cómo les queda. Ándale, que nos etiqueten en Instagram cómo les queda. De hecho, voy a hacer una propuesta. De las personas que nos etiquetan haciendo esta discada, ajá, vamos a escoger una persona y vamos a enviarles un regalo. Ah, va. ¿Cómo ves? Sí, me parece muy bien. O si son de Monterrey, un paseo en los caballos. Ándenle, sí. Si son de aquí de Monterrey o de cerca de Montemorelos, quien salga ganador, que salga elegido. Exactamente. Los invito a un paseo a caballo. Pero tienen que cocinar. Claro. En sus casas. Etiquétanos en Instagram. Ajá, en el proceso de la preparación y probando. Exactamente. Bueno, entonces suerte, ¿ok? Una, dos, tres. ¡Adiós! ¡Muchas gracias!